Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿A qué horas? No sé a qué horas nos estás viendo, pero lo importante es que estás acá en el canal de la radio. Y hoy nos encontramos visitando un lugar muy bonito dentro de todo el territorio de acá, de la zona oriental de El Salvador. Vamos a presentarles el lugar conocido como Puerto Parada, en donde pues desde aquí estamos prácticamente en el centro de más de 26 comunidades con mucha población. Dicho sea de paso, los que están haciendo campaña política, los candidatos a diputado, alcalde, pues ven esta zona como un potencial de votos muy grande, al igual que el otro sector allá de El Bajo Lempa. Pues, ¿qué creen? Vamos a caminar aquí, vamos a conocer un poco más de Puerto Parada. ¡Bienvenidos! Lo que más me impacta de Puerto Parada, habría que decirte, la verdad es que todo. Y aquí pues es parte de Surf City. ¿Ya es número 2? No. ¿Del 1? Solo dice Surf City. Ah. Y en cambio allá en el número 2 así dice, Surf City 2. Es que ya tiempo remodelaron aquí, ¿verdad? Sí. Acuérdate que este proyecto de Surf City, solo Surf City, fue en los gobiernos del FMLN. Ah, ¿de verdad? Exacto. Ajá. Sí, sí. Ya cuando, llega Nayib Bukele pues a la presidencia, entonces ya se termina el proyecto, o sea, quedó comenzado. No es que lo hayan terminado ellos, sino que queda comenzado. Y luego pues está el Surf City 2, que ese sí ya es un proyecto de este gobierno. Así que muy bonito, la verdad. Puerto Parada es una ciudad, es un cantón perteneciente a Usulután Este, y que pues aquí vienen también muchos turistas porque se embarcan a las diferentes islas. Es la bahía de Jiquilisco, parte de la bahía de Jiquilisco, y que por supuesto trae mucho turismo a nuestro municipio, a nuestro distrito Usulután. Vamos a caminar acá por este sector muy bonito, como está explicando Marvin, una remodelación. Que vean, con unas jardineras acá, también con iluminación LED que está aquí observándose, ¿eh? Pueden apreciar ustedes el piso, como es un decorado muy bonito, o sea, está muy bien. Este es un mirador, el que tú puedes subir aquí para poder ver en las alturas las aguas de Puerto Parada. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Usted anda haciendo turismo aquí? Sí. ¿Anda con los niños? Sí, con mis dos hijas. ¿Desde dónde viene? Papás. Ah. Venimos de Gualache. ¡Gualache, Usulután! Sí. ¿Y cómo dijeron? ¿Vamos a ir a Puerto Parada? Es que nos invitaron a una quinceañera y mientras empieza nos venimos a ver acá. Cabal, gracias. Para comenzar, vean el techo que tiene paneles solares. Diferentes oficinas están pues utilizando la energía solar. Desde estas alturas se pueden observar los techos de todas las viviendas de acá, de Puerto Parada, específicamente del malecón de Puerto Parada. Y hoy sí, vean las aguas tranquilas del Océano Pacífico, las embarcaciones como tal que están ahí esperando para poder salir a las diferentes islas. No sé si lo han percibido, yo creo que sí en el micrófono. El viento que está fuerte. Todas las lanchas. Tiene bastante actividad Puerto Parada. Qué hermoso se ve el espejo de agua de la bahía de Jiquilisco a la altura de aquí, de este Puerto Parada, jurisdicción de Usulután. Bueno, de hecho, del distrito de Usulután, cabecera del mismo departamento. Ya a la distancia está la producción de la radio. Mire, en ese vehículo es que nos traen para este tipo de videos que hacemos acá en nuestro país, El Salvador. Definitivamente es la llegada muy práctica de la ciudad de Usulután. Tú buscas el desvío a Puerto Parada y te vienes sin cruzar a ningún lado y directo llegas acá a la zona de Puerto Parada. Contemplas desde acá los volcanes
Aquí tienes, creo que se está viendo el volcán de Chaparrastique. Lo interesante que todas estas lanchas significan el empleo de varias personas, de muchos pescadores, de gente que ofrece el servicio de transporte desde acá, desde tierra firme hasta las islas. Muy interesante, y siempre me fijo en este dato que en estos lugares públicos siempre, mire, tienen que haber unos recipientes para que uno deposite la basura en su lugar. Por supuesto, tenemos que buscar a un local para que nos dé información. Buenas, buenas, amigos. ¿Cómo se llama usted? José Andrés. Don José, ¿cuánto tiempo tiene de ser pescador? ¿O no es pescador usted? No, cargador de lanchas, maniobrero. ¿Qué es lo que hace un maniobrero? Cargar las lanchas, lavarlas, pasarlas. Ah, ¿de verdad? Sí. Y eso estaba diciendo que cada lancha significa fuente de trabajo. Fuente de trabajo, sí. Por ejemplo, desde aquí se lleva todo para qué islas, cuente. Ahorita aquí se lleva para La Pirraya, Rancho Viejo y San Sebastián. ¿Ahí verdad? Sí, sí, hay lugar de llevar para Corral, para otro Madrezal, todo eso se puede también. ¿De verdad, amigo? Sí. Y, o sea, que todo lo que allá en esas zonas hay ladrillos, cemento, todo se lleva desde aquí, ¿va? Ahí está y todo, ahí llevan todo, todos los días jalan material para ahí. Para construir, ¿va? Para construir. Sale caro, pero... Sí, eso estaba viendo. Cierto, las personas que viven en las islas realmente tienen que pagar, creo, un doble costo porque la carga la traen hasta acá, desde la tienda, desde el lugar donde compran los materiales. Luego de aquí tienen que... Vale $100 la lanchada que llevan para... De material. De carga. De material. De carga. Por eso tiene que... ¿Y hay un límite de carga? Sí, la camionada. La caminada, ¿y cabe en una lanchada? Cabe en una lancha. Oh. Sí. Bueno, muchas gracias, amigo. Bueno, aquí estamos para servirle. Gracias, muy amable. En este instante estamos viendo cómo va a bajarse gente de una lancha, que no sé, han de ser algunos trabajadores. Bonita la experiencia realmente estar caminando sobre las aguas del Puerto Parata. Repito, esto no es nada complicado realmente. Es de lo más fácil venir a hacer turismo en esta zona, poder ser parte de los trabajadores, así también de la gente que de alguna u otra manera tienen que viajar hasta las islas para algún trabajo. Me imagino que esta gente es trabajadora, les veo cascos, vendrán de algún trabajo en específico. Puerto Parada. Aquí estamos caminando en esta parte que es, sirve para como atracadero de las lanchas. Siento que se mueve. Estas son una especie de boyas flotantes que están sosteniendo parte de la plataforma sobre la cual estamos caminando. Aquí estuvo funcionando un restaurante que se llamó Sirigualtique, no sé si al día de hoy seguirá como tal funcionando, un proyecto comunitario, una estructura muy buena, pero que al final pues al parecer no pudieron sostener este lugar, ya que a este punto lo veo bastante descuidadito, pero sí estaba bien bonito. Miren, desde acá está el mirador donde estuvimos en la parte alta, por allá. Hola, hola, ¿desde qué parte vienen ustedes, amigos? ¿Desde dónde vienen? De San Miguel. Ay, ¿y esto es como un paseo que andan haciendo? No. ¿O sí, trabajo? No, trabajo. Trabajo, eso estaba viendo porque andan con cascos. ¿Son ustedes de energía eléctrica o de dónde? Sí, trabajamos. Pero es algo así, privado, ¿no? Exacto. No, correcto. La única manera de poder accesar es a través de las lanchas del mar, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias, caballero. Cierto, lo que estaba diciéndoles que pues la única manera de ingresar hacia esas islas, La Pirraya, porque ahí vienen de La Pirraya quizás. Isla La Pirraya, ¿cómo a cuánto de distancia está de aquí? A 25 minutos. Y solo puede accesar en lancha nada más. Claro, por supuesto. ¿Cuánto cuesta el viaje de aquí hasta allá? $1.50. La carga le cobra. La carga es aparte. Para tienda. Sí, muchas gracias. Muy amable. Justamente está arribando uno de los autobuses, la 350 Usulután Puerto Parada, que es el servicio del transporte colectivo que trae para esta zona los productos, los materiales, todo lo que se mueve para las diferentes islas.
Muchas gracias, gracias por haber visto este video. El objetivo nuestro al final no es proporcionarles una información al detalle de exactamente cuántas personas viven en estas comunidades, etcétera, datos culturales. No, el objetivo es que ustedes a través de estas imágenes vean, vivan, sientan, perciban como que si están aquí mismo en Puerto Parada, en esta zona, para que perciban lo bonito que es estar disfrutando en nuestras comunidades. Sabemos que hay mucha gente en la diáspora que pues aquí quizá nació, creció y por razones diferentes se van, y hoy cuando ven estos videos se recuerdan de su zona. No se olviden de darle un like si este video les ha gustado, y además de suscribirse, compartir, eso es lo que más a nosotros nos ayuda. Esto es todo desde aquí, desde Puerto Parada. Muchas gracias y sigan haciendo maratón viendo más videos del canal. Muy amable, gracias. Recomendado el lugar, ¿te gustó? Sí. Bueno.